Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog, lunes 11 de marzo, hoy sí, hoy hago el Open, ya me estoy preparando para irme porque he quedado para hacerlo con una amiga por la mañana y esta tarde seguramente vaya a ver algunos compañeros que también lo van a hacer. De momento he cortado la camiseta de Club One, que es la de mi box nueva que han sacado y siempre me preguntáis dónde las compro, las corto yo, o sea, las que sean de cualquier box o de cualquier sitio, las corto. Esta no la he dejado muy corta, de hecho he tenido que rectificar porque se me ha quedado bastante larga. La he vuelto a cortar y aún así creo que me gusta más así que tan cortas. Tengo algunas muy cortas y otras así un poquito más largas. Además esta es una talla, es una M, pero es bastante grandecita, así que me queda así como grande y no sé, me gusta. Me voy a poner la sudadera de Nike y he desayunado a las 9 algo rápido, unos cereales con proteína para absorción rápida antes de entrenar. Voy a probar este preentreno que me recomendó Marida, es de la marca de Ismael Galancho, que es una eminencia en España, y le pregunté por uno que me fuera bien, porque estuve tomando uno de Prozis pero que no me sentaba bien al estómago, y voy a probar este que me ha recomendado ella, y sabéis que en esas cosas Marida, lo que ella diga. Así que me lo voy a preparar en un shaker y me lo voy a llevar para tomármelo una media hora más o menos antes de entrenar. Una hora antes del entrenamiento, así que me lo tengo que tomar antes. Son las 10, así que me lo tengo que ir tomando ya porque lo hago a las 11 y he quedado a las 10:15 para calentar. Al final volví a hacer los yogures aquí porque en la yogurtera, porque total, lo que me quedaba era medio litro, me venía bien el recipiente, justo tenía la Cosori sucia, así que lo volví a hacer aquí. Lo que haré cuando compre un litro es hacerlo ya directamente en la Cosori, ya os contaré a ver qué tal va. Los voy a meter en la nevera. Ay, se cierra fatal esta tapa y siempre me pillo. ¡Au! Son 3 cazos, o sea, 17 gramos en 400 mililitros de agua, pero yo hoy no me la quiero jugar, quiero probar menos dosis, a ver qué tal me va, porque creo que tiene betalanina y... ¿No tiene betalanina? No, tiene citrulina, malato, arginina... No sé, bueno, para no rayarme por si me he pasado tal, prefiero ver cómo me sienta, así que me voy a tomar 2 cazos en vez de 3. Esto me va a durar. Lo compré en Miravia, valía 17 y me costó 12, por ser la primera vez que compraba en la aplicación, así que ni tan mal. Hoy voy más tranquila. Yo creo que es que el problema es que los sábados me meto mucha presión porque hay mucha gente viéndolo, es más rollo competi. Hoy me lo voy a tomar como un entrenamiento más. Ya os decía, lo que más me preocupa son los saltos dobles, que es donde más me atasco, porque el resto es mantener un ritmo lento y constante en el remo, y el peso muerto, partir de 5 en 5, hacerlo con buena técnica, no dejarte el lumbar, y lo que más me preocupa son los saltos dobles, que de la fatiga del remo y de los pesos muertos es donde me da miedo atrancarme. Así que es un poco, va a ser el reto de hoy. No tengo objetivo de ponerme muchas rondas porque sé que no voy a llegar. Lo importante es que no se me atasquen mucho los saltos dobles y ahí es donde me va a permitir meter alguna más. Así que voy a irme al box, voy a pasar por Mercadona a la vuelta porque no tengo detergente y no sé si hace falta alguna cosa más. Y ya está, vamos a ver qué nos depara el 24.2. Bueno, 24.2 hecho, estoy contenta porque creo que me he dosificado bien, no se me ha hecho muy largo y he metido casi 5 rondas, me han faltado 22 dobles para la quinta ronda, súper contenta, no pensaba meter ni 4, así que muy contenta. he metido el último sprint, los últimos 2 minutos, y ahí he metido casi la quinta ronda, así que súper bien. Creo que no voy a ir a Mercadona, me voy a ir directamente a casa porque como esta tarde tengo que salir, me daré tiempo a hacer algún recado, así que sí, creo que me voy a casa tranquilamente, me ducho y veo qué hago. Vengo seca, no tenía la botella de agua llena y parte no quería beber agua porque los dobles, la verdad es que no se me han atragantado tanto. Hacía alguna vez 10, 12, 15, 2, pero bueno, más o menos han podido ir saliendo. Se me ha ocurrido pedir una comba prestada y ponerme a probar combas antes del WOD, cosa que no tiene ningún sentido, no experimentéis antes de esto, igual que he experimentado con el preentreno, pero bueno, total, para mí no es algo relevante, o sea, me refiero, no voy a competir ni voy a clasificar, con lo cual me da igual. Pero al final me he quedado con mi comba, que la tengo cogida más el rollo y, en fin. El preentreno guay, no he notado nada a nivel físico, ni hormigueo ni nada. Creo que he mantenido un ritmo muy guay en el WOD, como os decía, que he mantenido un ritmo constante y he apretado al final. No sé si he notado el preentreno, tendría que valorarlo quizá con una dosis un poquito más elevada porque, como os digo, he metido 2 cazos en vez de 3, pero bueno, de momento sensaciones ok, no he notado nada raro. Así que creo que me voy a hacer unas cosas en el ordenador y voy a hacer la cama, que quiero cambiar las sábanas y luego ya me ducharé y me pondré con la comida, que voy a hacer lubina, no sé si hacerla en el horno para que no... No sé si para... o a lo mejor lo hago en la freidora de aire. No sé, luego veo. Voy a hacer cosas. Bueno, al final mis amigos lo hicieron a mediodía el WOD, así que me he acercado, me he duchado y me he acercado y ya me han enganchado de juez, así que he hecho de juez a un compañero y he comido improvisado porque la verdad que pensaba hacer lubina al horno con patatas o en la freidora de aire, como os había dicho, pero he llegado a las 4 a casa, así que tenía un poco de arroz cocido, he hecho una tortilla de atún y una alita que tenía por ahí suelta. Así que voy a estar un ratito en el ordenador haciendo cosas. La verdad que ya por la tarde no sé muy bien qué voy a hacer, si voy a salir a pasear, tengo que cambiar las sábanas, en fin. Como veis no tengo el trípode a mano, así que a la mesa que vais. Bueno, aquí sigo editando, he editado 2 reels y voy a ponerme un rato con el vídeo de mañana, que voy un poquito atrasada, me gusta ir un poco más adelantada como ya sabéis, pero... hoy he perdido todo el día en el box, básicamente. Así que, además quiero aprovechar que hace sol y que no hace malo para salir a dar un paseo, con lo cual voy a editar un ratito y voy a aprovechar antes de que anochezca para salir, y creo que haré ese par de recados que tengo que hacer. Tengo que comprar detergente en Mercadona y las bolsas de basura de día. muy específicos los recados. Así que, nada. Me he puesto el chándal beige con la sudadera crop, pero me he puesto el plumas este de Usans, que hace fresquito y no quiero pasar mucho frío. Ya estoy en casa y, como era de esperar, no iba a comprar una cosa en cada sitio. Así que lo que sí he comprado una cosa es en día las bolsas de basura, pero en Mercadona pues ya hemos aprovechado. He comprado el detergente, he cogido unos champiñones y unos espárragos, café en cápsulas, multiusos, caldito de pollo. Ya sabéis que soy muy fan de las Fuji, pero el otro día me dijo mi hermana que vendían estas de la marca Envy en Mercadona. Es roja dulce y me dio una para probar, estaban súper buenas, así que he cogido esta bolsa. Y luego he cogido este producto que se lo vi a una chica en Instagram, a Tere, para este tipo de peinados, para pegar un poquito más el pelo, no la cera, que es demasiado, es como más para, pues eso, para dejarlo un poquito más limpito. Voy a probar ahora que me está haciendo siempre estos peinados, no sé por qué me cuesta mucho llevar el pelo suelto, porque entre que me lo ensucio todos los días y estoy demasiado cómoda con el pelo recogido, pues acabo siempre así. Así que bueno, ya os contaré a ver qué tal me va. Buenos días de martes. Martes, ¿no? Madre mía, no sé ni en qué mundo vivo, o sea, en qué día vivo. Tengo la sensación de que el día de ayer grabé poquillo, así que voy a grabaros hoy un poquito más para completarlo, que no se os haga tan corto, que me decís muchas veces que se os hace muy corto, pero porque no tengo nunca la noción del tiempo de lo que he grabado y lo que no, y cuando lo edito, pues hay veces que me encuentro con un vlog más corto y otras veces un poquito más largo. Hoy me he levantado a las... Bueno, me he despertado a las 7:15. Y no podía seguir durmiendo, pero me he quedado en la cama hasta las 8 y ya me he puesto en el ordenador a hacer cosas. He cambiado las sábanas, que no lo hice ayer al final, he puesto las nuevas, que queda súper bien, la verdad. Ahora os enseño un plano de la habitación. He puesto las sábanas nuevas, que la verdad que quedan muy bien, me gusta mucho, con los cojincitos en rosa. No suelo planchar las sábanas ni nada, pero estaban súper arrugados y no me iban a quedar bien, así que los he planchado en un momento. Y nada, he salido del ordenador, me he lavado la cara, me he echado un poco corrector y rímel porque me iré ahora a entrenar y me veía hoy muy mala cara, la verdad. Y me voy a entrenar a las 2:15. Voy a dejar arroz hecho, saqué el lomo ayer, me saltaré alguna verdura rápida. Así que bueno, más o menos ese es el plan de hoy. Tengo el día bastante tranquilito, he estado aprovechando para eliminar archivos tanto del ordenador como de iCloud porque lo tenía ya un poco petado, pasándome los clips ya de lo que grabé ayer, contestando algunos emails, bueno, cositas de trabajo, así que nada, muy contenta. Y como os digo, seguramente ya en un rato me vista porque hoy quiero aprovechar para ir un poquito antes y hacer algo de movilidad, que me cuesta mucho meterla, y los días que creo que tengo tiempo pues aprovecho y lo hago. Y poco más, os voy contando hoy cositas y ampliamos este vlog. Yo no sé si lo habéis hecho más veces, pero yo es la primera vez que quito la puerta del horno, porque es que si no me es imposible acceder ahí atrás. Anoche lo dejé con el limpiahornos actuando y ahora le estoy dando también con el estropajo este y con la piedra blanca esta de Leroy Merlin, y está saliendo fenomenal, la verdad que súper bien y casi sin esfuerzo. Así que nada, me falta esta pared y el fondo y termino. Bueno, mientras me vuelvo a peinar, porque me quité la coleta para que se me secara un poco el pelo y mientras comía y demás, os cuento. Hoy no me levanta muy poética, sin más. Y he ido a entrenar sin muchas ganas. La primera parte bien, había 6 series de 4 repeticiones de push press, he ido mantenido con 40 kilos las 6 porque no me quería quemar para la segunda parte, porque la segunda parte era un open. Ayer hice el 24.2 y hoy el 23.2, que eran 5 burpee pull up, 10 shuttle run y en cada ronda incrementabas 5 burpee pull up. ¿Qué pasa? Que yo tengo la referencia, no sé hablaros mientras hago cosas, porque quería aprovechar para enseñaros este producto de Mercadona que se lo vi a una chica en Instagram el otro día, y es para peinarse y que no se te queden los pelillos, y me lo he puesto antes para entrenar pero iba rápido y no os lo he enseñado y os lo quería enseñar ahora mientras os contaba cosas. La cuestión, ¿qué pasa? Que tengo la referencia del año pasado. El año pasado hice 92 repeticiones y levanté 50 kilos de thruster, que es la segunda parte. Tú terminas 15 minutos de estos burpees y shuttle run, que vas incrementando en cada ronda 5 burpees, y yo me tendría que poner primero la sudadera para hacerme la coleta, ¿no? La cuestión, que cuando terminabas esos 15 minutos directamente tenías 5 minutos para hacer un RM de thruster. Yo el año pasado hice 50 kilos, súper contenta. Entonces, y tengo además una referencia de hace unos meses que hice 53 kilos en thruster. Digo, pues nada, yo empiezo con 50 y hago 2 intentos, 50 y 53, igual ORM, porque claro, vienes de una fatiga muy grande, no te da tiempo a descansar, entonces evidentemente no puedes hacer tu super mega marca. Pero iba a empezar con 45, digo, bueno, si es que, digo, venga, si voy a hacer dos intentos. De hecho, hemos terminado el WOD y la gente ya estaba tirando, y yo me he dado un minuto y pico entre que me he puesto las zapatillas de halterofilia, tal, descansar. Bueno, pues he fallado la primera. Digo, bueno, pues estoy en fatiga. Y le he dicho al entrenador, digo, bajo a 45. Dice, no, date un poco más e intenta esa vez y ya está. Con lo cual, he descansado un rato más y cuando quedaba un minuto para terminar el tiempo, pues he tirado otra vez. Y he entrado mejor, pero cuando he ido a subir la barra, no he conseguido estabilizarla, he tenido que dar un paso para atrás y me ha hecho la lumbar crack. O sea, la he oído crujir, ¿vale? Entonces, me ha asustado un montón, me ha agobiado un montón, me he puesto a llorar y me he ido del box. Gestión emocional de hoy, cero patatero. Entonces, he venido agobiada, súper roja, muy agobiada, muy asustada. Venía conduciendo en el coche y yo pensando, verás, ahora cuando me baje el coche ya la lumbar fría me va a doler muchísimo, tal, no sé qué. Bueno, me asusta un montón. Entonces, nada, lo primero que he hecho es ducharme, he comido y ahora ya, más tranquila, os lo quería contar. No sé si me he hecho daño, o sea, quiero decir, yo siento bastante la lumbar y ahora me voy agachando y me molesta. No sé si me he llegado a hacer daño o ha sido un poco de sobrecarga y en un par de días estaré bien. Sigo asustada porque no me apetece lesionarme la lumbar ahora mismo, la verdad, pero bueno, son cosas que pasan. Cuando haces deporte, pues te pueden pasar estas cosas. Este deporte y cualquier otro, ¿vale? Porque está la creencia de que el CrossFit es lesivo. El fútbol es mucho más lesivo, o cualquier otro deporte. Pero, bueno, pues estoy a 3 días de la regla, el shuttle run fatiga mucho la lumbar porque te tienes que agachar y tocar el suelo en cada repetición, pues por lo que sea hoy, he hecho un mal movimiento y ya está. Espero que se quede en un susto y que no tenga que no me haya lesionado la lumbar porque sería una faena. Así que nada, voy a ver qué hago esta tarde, me voy a sentar un rato en el ordenador, me voy a poner la manta eléctrica y voy a ver cómo paso la tarde y si se me va quitando esta sensación o si se me mantiene y simplemente pues me he sobrecargado un poco y como os digo en un par de días estoy bien o ya iré viendo, pero bueno, que os lo quería contar y os quería enseñar cómo queda el pelo con esto. La verdad es que no apelmaza, no sé, para este tipo de peinados que sabéis que me hago mucho ahora, la verdad que me gusta, es de Mercadona como os digo. Así que nada, me voy a poner a trabajar. Bueno, son las 8:20 de la tarde, he estado trabajando en el ordenador y luego he salido a dar un paseíto nada de media hora, pero por estirar un poco las piernas. Creo que lo del lumbar se va a quedar un poco en el susto y en una pequeña sobrecarga, porque sí me molesta un poquito al agacharme y tal, pero seguramente mañana descanse, me ponga el complex esta noche y poco a poco se vaya soltando un poquito. Estoy haciendo la cena, estoy haciendo unos champiñones con un poco de salmón en el air fryer y no tengo un carbohidrato rápido hecho, así que toca arroz otra vez, que no me gusta abusar, pero no tengo la freidora ocupada y no tengo ahora un carbohidrato para hacerme de manera rápida, así que arroz. Y nada, voy a dejar aquí el vlog este de 2 días, espero que os haya gustado y si es así ya sabéis, darle like, suscribiros al canal, nos vemos en el próximo, chao.